Miguel Maniwari Tamani es el secretario de Economía de Orpio. Don Miguel, cuéntenos un poco cuáles son los proyectos que se están ejecutando y que se han aprobado a través de la directiva de Orpio. Buenos días a este medio de comunicación. Es un gusto poder estar ahí, es un privilegio tan grande también estar con ustedes en estos momentos. Yo soy Miguel Maniwari Tamani, del pueblo indígena Cucama Cucamilla, del distrito de Parinari, de la provincia de Loreto Nauta, y dentro de la reserva Pacaya Saminia. Soy el dirigente de AIDECOS. Ahora estoy en el Consejo Directivo de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio. Don Miguel, ¿qué proyectos se están ejecutando que han sido aprobados en el Consejo Directivo la semana pasada? Nosotros estamos ejecutando proyectos de seguridad territorial de los pueblos indígenas no contactados del corredor Yabarita-Pichi. Se está desarrollando... ¿Pero cuáles son los proyectos de seguridad? ¿En qué consisten? ¿Barreras? ¿En diques? Bueno, esa seguridad se conforman por 8 federaciones que están dentro del circuito del entorno del corredor Yabarita-Pichi, que son federaciones que también se están desarrollando reuniones para que estén bien informados qué es lo que se quiere, por qué se quiere ese corredor. Digamos que son proyectos informativos todavía, no hay ningún proyecto en ejecución de concreto que se esté ejecutando. No, nosotros como Organización Regional de Pueblos Indígenas no dependemos de proyectos de construcción, ni infraestructura, no. El proyecto más es de capacitación, de fortalecimiento. Entonces es solo para defender los derechos colectivos e individuales de todos los habitantes del pueblo indígena que conforman a Orpio. Nosotros no ejecutamos proyectos, solo no somos gobierno, nosotros no dependemos del gobierno, somos nosotros neutrales en ese asunto. Entonces, se están ejecutando proyectos de seguridad, me dice. Así es. Y estamos también ejecutando proyectos para fortalecimiento de vigilancias comunitarias, para el manejo de sus territorios, por todo lo que es Napo, estamos por Bajo Amazonas, estamos también por está con los ticunas, estamos con los maijunas del Napo. Estamos ejecutando para que esos hermanos controlen su territorio y que ellos mismos sepan manejar un dron, cómo se maneja un dron, y ellos mismos manejan la parte científica también, lo que muchas veces han dicho, que los indígenas no saben nada, pero ahora vemos indígenas capacitados manejando drones. Nos parece perfecto para que puedan proteger también las áreas que tienen y de alguna manera beneficiarse también. Así es. Bueno, nosotros trabajamos con dos proyectos. Uno es RFN. RFN, bueno, paga los técnicos. Y Niñatero, ellos están todo desarrollando el evento, como son seguridad, tanto seguridad alimentaria y salud intercultural. ¿En total cuántos proyectos son? Solamente manejamos 3. Ya. Ajá. Uno es RFN. RFN, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Es ONG de Estados Unidos. Ya. RFN. Y RFN es de Estados Unidos. Y Niñatero también es igualmente. ¿Iñatero o Ñatero? Niñatero. Niñatero, Niñatero. No es niña. Niñatero. Niñatero. Ellos apoyan todo lo que es la capacitación a las federaciones que están en el entorno del corredor Yabarita-Pichi. Todo lo que es creación de reservas indígenas, todo lo que es corredores y tantos reservas indígenas. Corredor es diferente que reservas indígenas, es diferente. Ya. Entonces, ¿esas dos organizaciones son las que están apoyando? Solamente esas 3 nomás tenemos. Los restos son convenios que se ejecutan. No, pero ¿cuál es la otra? Una, RFN, Niñatero y RJUS. RJUS, esas 3 son los que con ellos trabajamos. Los demás somos como 10 ONGs, pero los demás son solamente convenio. No es como esas 3 que ejecutan ejecutan para desarrollar todos los ejercicios que tenemos que hacer. ¿Y estos proyectos se están desarrollando desde cuándo? Bueno, nosotros cuando hemos asumido, hemos encontrado el proyecto de Niñatero, se cesa ya en este fin 30 de septiembre. Y luego se ejecuta nuevamente octubre hasta septiembre de 2025. Cada año este proyecto está aprobado para 2 años, pero ya se ha ejecutado un año.
pero ahí cerramos para informar, hacer todos los expedientes técnicos para hacer conocer cómo se ha invertido, en qué se ha invertido, cómo se ha gastado el dinero. Porque ya ha venido ya el financiador, ya ha venido y ya nos ha informado. Solamente fue hacer llegar los documentos, los expedientes que tenemos que llegar. Ahora empezamos nuevamente de octubre a septiembre de 2025. Ahí cierro, vamos a ver si nos siguen apoyando. Listo. ¿Y usted considera que el impacto, el efecto de estos proyectos es positivo o digamos falta reforzar? Sí. Falta reforzar, pero es positivo, pero falta un poco reforzamiento, necesitamos más apoyo porque hay un fuerte golpe con una institución que es del gobierno regional, la coordinadora, parece que es. Ellos siempre están diciendo que no hay PIASIS, no existe PIASIS. Aún hemos tenido también una ley que quería desactivar la ley de los PIASIS, que ha presentado Morantes, ¿no? Uh-huh. Ahí podemos ver que él es amazónico, pero sin embargo no es amazónico. ¿De dónde sale este varón? No conoce qué es la Amazonía. Para ser amazónico hay que conocer toda la cultura, toda la interculturalidad de la Amazonía. Don Miguel, ¿y qué conoce del tema de minería ilegal? ¿Por la zona donde tiene jurisprudencia estas federaciones hay minería ilegal? Bueno, por otras zonas casi no, pero sí se escucha, uh-huh. Por ejemplo, por Putumayo, también por el Napo, pero en el Napo los hermanos ya cada uno ya están muy capacitados, están controlando su propio territorio, ¿no? Ahí casi difícil van a entrar porque las colonias están bien organizadas, bien capacitadas para defender sus recursos naturales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en comunicación con ustedes. Gracias.